Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Ya hemos regresado con las entrevistas y bueno, todos estos días hemos traído muchas para ustedes. Desde peleadores de Muay Thai en Tailandia, que hemos hablado a Tailandia, a bandas de rock como los Héroes del Silencio, que bueno, fue la última que hemos hecho, Maldita Vecindad también. Y ahorita estoy comunicándome con un profesor. Él ha educado por parte de la Universidad Jesuita, el ITESO, allá en México, y tiene una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos por parte de la Universidad de Austin, Texas, y actualmente está coordinando una investigación para publicar un libro. Este libro se llama Ulama, la supervivencia del juego de pelota mesoamericano. Su nombre es Manuel Aguilar. Hola, profesor, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerlo en el programa. Ya habíamos platicado y tengo un interés muy especial sobre esta publicación y esta investigación que usted está dirigiendo por varias razones, bueno, y ya las iremos detallando. Creo que hay mucho de fantasía de lo que se cuenta, pero también hace falta que se cuente mucho de la realidad desde una perspectiva antropológica, que es la que ustedes están llevando por parte de la Universidad de Los Ángeles, California, Cal State Los Ángeles. Y antes que nada, y antes de empezar a hablar sobre este juego de pelota, ¿por qué nace la idea de realizar una investigación sobre este juego de pelota prehispánico? Mira, bueno, primero muchísimas gracias que me invitaste al programa y paso a contestar tu pregunta. Mira, el juego de pelota mesoamericano existe desde el año 1500 antes de Cristo. Pues estamos hablando de una actividad que tiene un juego, un deporte, si queremos llamarlo, en forma moderna, que tiene 3.500 años de antigüedad. Este juego parecía, o se creía, que había desaparecido después de la conquista y con las modernizaciones y todo ya de la evolución de Mesoamérica, de México, uh-huh. Pues parecía que había desaparecido. Pero resulta que en los años 70, un profesor holandés, el profesor Tesla Llenar, en paz descanse, descubrió que todavía en ciertas circunstancias se jugaba ese juego en Sinaloa, en el estado de Sinaloa. Sí. Entonces, un juego que existió desde Arizona hasta Costa Rica, pues desaparece y solamente queda en vigencia en tres poblaciones pequeñísimas del estado de Sinaloa. El juego es que llamamos Ulama, porque Ulama es una, derivación del nombre Ulamalistli, que es el nombre azteca que se le daba a este juego, que significa directamente, literalmente, jugar a la pelota con las nalgas. Bueno, así es como se llama directamente este juego, traducido del náhuatl, de Ulamalistli. Y ahora se le llama Ulama, así en una forma más abreviada. Sí. Y entonces la intención o la razón de que este proyecto lo hubiéramos ideado y creado es precisamente que yo me pregunté un día, dije, bueno, ¿qué pasa si este juego desaparece? ¿No? Si el juego desaparece, bueno, pues habremos perdido el deporte o el juego de pelota y de conjunto más antiguo del mundo, que es el Ulama. Sí.
y al mismo tiempo vamos a investigar qué se podría, pues en qué consiste todo lo relacionado al juego y ver si podemos ayudar a que sobreviva también, ¿no? Entonces, prácticamente esas eran las dos intenciones. Y si el juego desaparece, pues crear un documento, un libro que mantenga la información vigente, pues para que la gente sepa que existe el juego, ¿no? Y si el juego puede salvarse, bueno, pues estamos haciendo también una contribución a que un elemento tan antiguo como este juego se mantuviera, ¿no? Esa es básicamente la razón de haber creado esta investigación. ¿Cuáles son los poblados en los que se enfocaron, donde encontraron que todavía se estaba practicando este juego de pelota? Mira, de hecho, son tres poblados únicamente. El juego de pelota, el llamado Ulama, se juega en tres vertientes. Hay uno que se llama Ulama de antebrazo, que le pegan con el codo y con el antebrazo, y otro que se llama Ulama de mazo, que se le pega con una especie de, pues como de mazo, con una especie como de martillito, sí, de madera. Y la tercera variante, que es la que me interesó a mí y que es la que está realmente más en peligro de extinción, se llama Ulama de cadera, ¿no? Y se le pega con la cadera. Sí. Es la forma que más encontramos en las representaciones mayas, aztecas, totonacas, de cómo se jugaba en la antigüedad del juego, ¿no? Y además, pues es el que es el más, podemos decir, además de que se parece más al antiguo, ese es más exótico de alguna manera y el que está más en riesgo de desaparecer. Entonces nosotros nos enfocamos a estudiar muy en específico el juego de cadera, ¿no? Los pueblitos donde sobreviven están en las cercanías de Mazatlán, en las cercanías de Mazatlán, y se llaman La Sábila, La Mora Escarbada y Los Llanitos. Son pueblitos que tienen como 150 habitantes cada uno, o sea, son pueblos muy pequeños, y es realmente increíble que en esas condiciones de aislamiento y de digamos, de tan poca gente que lo juega, pues se haya podido salvar el juego, ¿no? Realmente es un mérito muy particular de las comunidades, de la gente que vive en esas comunidades, ¿no? Y esto es de los pueblos mayos, caítas, tarahumaras, ¿Ocoronis? ¿Qué son? Mira, muy buena pregunta. En la antigüedad, todos esos pueblos que tú acabas de mencionar, pueblos indígenas, caítas, etcétera, todos ellos jugaban el juego. Era muy extendido en toda la región. Uh-huh. Ahora, en esta zona de Sinaloa, prácticamente ya no existen indígenas puros. Entonces, prácticamente la gente que lo juega son mestizos. Mestizos que de alguna manera heredaron el juego de sus antepasados, ¿no? De familiares que alguna vez lo jugaron y lo fueron manteniendo, ¿no? Pero ya son mestizos, eso es lo interesante. O sea, se brincó de lo indígena a la población mestiza, que es la mayoría de la que hay en Sinaloa ahora, ¿no? De acuerdo a los documentos, ¿qué es lo que sabemos del juego de pelota? ¿Dónde tiene sus orígenes? Algunos dicen que es en Veracruz, comentan que es en el Istmo de Tehuantepec, más específico. Sí, mira, es también muy buena pregunta, y en muchas de estas preguntas habrá ciertas lagunas y ciertas nebulosidades que dificultan las respuestas. Pero mira, podríamos decir que hay una evidencia de que se encontraron pelotas olmecas, pelotas de hule olmecas petrificadas, y esa en un lugar que se llama El Manatí, pues en el sur de Veracruz. Y entonces, pues ahí esa es una posible demostración de que ya los olmecas jugaban el juego de pelota al tener esas pelotas. El problema es que no se han encontrado propiamente en la región olmeca canchas o ciertos elementos arquitectónicos que pudieran parecer canchas. Sí. Hay algunos elementos, algunas plataformas y algunos alineamientos de ciertos edificios
que algunos arqueólogos se atreven a decir que son posibles canchas de pelota, ¿no? Sí. Pero como la zona olmeca era una zona muy pantanosa y donde era difícil crear arquitectura muy muy sofisticada, y además pues se va con la erosión del agua, de las inundaciones, de los ciclones, pues es una arquitectura muy muy perecedera, ¿no? Entonces, no necesariamente el que no aparezcan así a aparentes canchas, eso significa que el juego ya que no lo jugaron pues en aquel entonces, porque las pelotas ahí están, ¿no? Pues una de las teorías apunta a Veracruz, como tú lo mencionaste correctamente. La segunda teoría es que la cancha más antigua que se ha encontrado es en un lugar que se llama Paso de la Amada, en Chiapas. Pero esas personas, esa cultura de Paso de la Amada, no eran olmecas, eran otra cosa que no se sabe ahorita qué son. Sí. Y entonces, pero ahí está una cancha que se encontró, efectivamente. Entonces, tenemos la cancha más antigua que hasta ahora se ha encontrado, que está en Chiapas, y tenemos las pelotas más antiguas que se han encontrado en Veracruz. Entonces, de cualquier manera, podemos decir que en esa zona del istmo de Tehuantepec, en esa zona de entre Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, esa zona ítmica, es donde se pues apunta a la posibilidad de que esté el origen del juego, ¿no? Además, también, esa es la zona donde crecen los árboles de hule con los que se fabrican las pelotas. Entonces, todo eso apuntaría pues a que ese es el origen, ¿no? Ese es el lugar de creación de este juego. Ahora, las pelotas de hule, ¿bajo qué condiciones se encontraban? Es decir, ¿cuáles eran las características? ¿Era a través de algún rito funerario donde se encontraban estas pelotas, en algún entierro, pues es a lo que me refiero, o en qué situación los antropólogos han ido encontrando estas pelotas? Mira, las pelotas que se han encontrado arqueológicamente, que son pocas, son las del Manatini. Las pelotas olmecas se encontraron en una ofrenda que estaba enterrada, estaba sumergida en agua, ¿no? Ese es un elemento. Luego se encontró una pelota en las excavaciones de Tenochtitlan, debajo de la catedral, que era la zona donde se encontraba más o menos el juego de pelota, ¿no? Que, por cierto, ya lo acaban de descubrir recientemente, hace un par de meses, sí. Se acaba de descubrir la cancha de pelota principal de Tenochtitlan. ¿Quién, al cargo? ¿Esta fue de Eduardo Matos el que hizo el descubrimiento? Bueno, Eduardo Matos es el jefe general del proyecto de, digamos, el fundador del proyecto Templo Mayor y del PAU, que es el proyecto de arqueología urbana. Él es como el fundador y es como el jefe honorario de todo eso. Pero el arqueólogo en particular que ahora maneja el PAU y que fue el que hizo propiamente el hallazgo, se llama Raúl Barrera, que lo invitamos a él y a otros arqueólogos muy importantes de México a que vinieran al homenaje que le hicimos a Eduardo Matos Moctezuma en abril de este año, sí. En Cal State LA, de donde tú eres egresado, ¿verdad? Así es, donde nos hemos hecho grandes amigos usted y yo. Así es, exactamente, y donde tú has colaborado mucho en todos estos eventos de los simposios que son eventos de nivel internacional y que hemos traído a las mesoamericanistas más importantes del mundo, ¿no? Entonces ahí vinieron en este último, como te acordarás, estuvieron Raúl Barrera, estuvieron Laura Filloy, que es una de las conservadoras más importantes de México, que le ha tocado hacer estudios en conservación de pelotas arqueológicas, y vino Armando Máximo Pesuma, nuestro homenajeado y el descubridor del el excavador del Templo Mayor, que pues es una gran hazaña arqueológica, sí. Y vino Leonardo López Luján, que es ahorita el director del proyecto Templo Mayor, y de alguna manera es el jefe de Raúl Barrera, ¿no? Dentro de la organización que tiene el Instituto de Antropología de México. Sí. Entonces, básicamente, se encontró el Templo Mayor, se encontró el juego de pelota mayor de Tenochtitlan, y una pelota
real hecha de hule, de árbol, se encontró ahí cerca. Uh-huh. Entonces son, tenemos pocos hallazgos arqueológicos de pelotas. Por allá se encontraron otro en Nayarit hace mucho tiempo, pero esas pocas pelotas arqueológicas más las canchas de pelota, pues nos son los testigos de esa gran actividad que se utilizó en la época mesoamericana. Sí. De hecho, se han encontrado más de 2,000 canchas arqueológicas. O sea, y como dicen, y estamos contando, porque se siguen encontrando cada vez más. O sea, hay ciudades, por ejemplo, la ciudad de Cantona, en Puebla, que tenía 22 canchas de pelota, ¿no? El sí. Tajín, en Veracruz, se han identificado aproximadamente 13 o 14 juegos de pelota, ¿no? Entonces, y hay ciudades que no más tienen uno, ¿no? O ciudades en donde no se han encontrado ninguno, pero prácticamente todas las ciudades principales de Mesoamérica tenían sus juegos de pelota y tenían sus canchas, ¿no? Yo sé que han hecho antropología experimental o arqueología experimental donde tratan de recrear la hechura de estas pelotas. ¿Cómo qué es lo que ha descubierto en la hechura? ¿Cómo se hacen estas pelotas? Sí, mira, primero, antes de contestar esa pregunta, la voy a enmarcar dentro del proyecto general que estamos haciendo. Yo diseñé en el año 2003, y de hecho estuvimos trabajando hasta el 2013, lo que se conoce como el proyecto ULAMA, en donde 8 estudiantes de Cal State LA y yo fuimos a Sinaloa a hacer un estudio de todas las condiciones del juego, por qué ha desaparecido en determinados pueblos, si las mujeres lo jugaban, cómo se fabricaban las pelotas. O sea, hicimos todo un trabajo de campo muy amplio por 10 años. Estuvimos contestando varias preguntas que nos hicimos sobre el juego. Y de hecho, el libro del que mencionaste al principio va a tratar sobre todo esto, sobre todos los aspectos que queríamos conocer del juego de pelota y queríamos, pues, o resolver, o dar a conocer, o incluso tener un influjo en ellos, ¿no? Sí. Y en esto viene tu pregunta de la pelota. Mira, la pelota es uno de los factores que está poniendo más en riesgo la existencia del juego en este momento presente. Porque si no hay pelotas, pues no hay juego, ¿no? Para empezar. Sí. Y las pelotas se fabricaban en la... De hecho, en la zona de Sinaloa, nada más quedan una o dos personas que saben hacer pelotas a la usanza antigua. Nada más. En cuanto esas personas se mueran y los hijos no se interesen en continuar este tipo de conocimientos, se va a morir, se va a perder el recuerdo de cómo se hacían esas pelotas, ¿no? Ahora, en la parte del sur de México, que es donde están todas las compañías que fabrican hule, como Michelin y Goodyear y todas esas, que de ahí extraen el hule de los árboles de hule del sur de México. Sí. Ahí también la gente indígena o la gente pues de la región ha desarrollado y ha experimentado con técnicas, francamente, también de tipo precolombino, para crear pelotas. Básicamente, lo que tú tienes que hacer es convertir el látex, que es el hule que sale líquido del árbol, sí, en un objeto sólido, ¿no? Para que puedas tener una pelota. Y para eso, para convertir el hule líquido a sólido, existe un proceso que se conoce como vulcanización, ¿no? Que es muy conocido de todo el público. Sí. Pero la vulcanización se le ha atribuido, se le ha dado crédito a Charles Goodyear. Por eso existe una compañía que se llama Goodyear, ¿no? Que hace llantas. Sí. Y en 1838 ese señor patentó su proceso de vulcanización, que básicamente era mezclar azufre junto con el látex y calentarlo y hacer ahí una serie de maniobras
y entonces eso coagulaba el látex, lo hacía sólido, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y darle el crédito a quien lo merece, porque muchas veces sucede que en nuestro mundo occidental siempre se le da el crédito a personas que están del lado del poder, ¿no? Sí. Y no se reconoce a las gentes que pues que no tienen voz, ¿no? Y que de alguna manera son los que muchas veces han descubierto las cosas de las cuales se han apropiado después personas dentro del poder, ¿no? Sí. Lo que quiero decir con esto es que los creadores de un proceso de vulcanización en realidad son los olmecas. O los indígenas que hayan hecho la primera pelota. Pero hasta ahora las más antiguas son olmecas, por eso lo digo de esta manera. Sí. Entonces, para poder jugar pelota, se requirió convertir ese hule líquido en sólido. Entonces, eso es lo que hicieron los olmecas. Entonces, ellos son los creadores de la primera vulcanización. Al señor Goodyear le podemos dar solamente el crédito de que él industrializó la vulcanización y creó un proceso de vulcanización en el cual fue más fácil repetirlo en serie y todo para pues hacer usos más amplios del hule, ¿no? Sí. Entonces esa vulcanización de la que hablamos le hacía hay dos técnicas antiguas que se conocen. Ajá. Y con las que se puede fabricar esa pelota. Una es mezclar el hule, como lo hacen en Sinaloa todavía, las poquitas personas que existen que saben esta técnica, mezclan el hule con una raíz que se llama machacuana. Ajá. Y la machacuana funciona como un catalizador, que es el que al mezclarse químicamente con el látex produce su vulcanización. Entonces se produce lo que se llama un polímero, ¿no? Sí. Que se juntan los dos elementos y forman un sólido. Sí. Luego, en la parte sur de México, se ha visto que los indígenas de allí, el látex de árbol líquido, lo mezclan con jugo de una planta que se utiliza de varias formas, entre ellas como un alucinógeno también, pero que se le conoce como el manto de la Virgen en español. ¿No es la hipomoea alba? Sí, la hipomoea blanca o la hipomoea violeta, ¿no? Tú mezclas ese jugo de esas plantas que tienen su flor también muy bonita, por cierto. Sí. Y ese es el nombre científico este que acabamos de dar, y produces una vulcanización en el látex, ¿no? Entonces existían esas dos técnicas que se pueden usar. De hecho, el jugo de las lianas en las que crece, de las guías en las que crece esa flor, es el que se usa para hacer esta vulcanización. Sí. Porque si tú tomas otro tipo de productos de la flor, puedes crear alucinógenos, pero en este caso para hacer la vulcanización es ese jugo de las guías de la planta, ¿no? Sí. Y esa planta en inglés es muy conocida, se llama, déjame acordarme, porque el nombre en inglés es muy conocido, se me escapa ahorita el nombre. Uh-huh. De cómo se conoce en inglés, pero nosotros en México la conocemos como el nombre que dije, que es la flor o la planta de manto de la Virgen. Sí. O también se le conoce como Juan Diego de Día, ¿no? Yeah. Juan Diego de Día. Entonces, esos dos son los nombres para que la gente que nos escucha y que viene de México, de Centroamérica, pueda reconocer de qué planta estamos hablando. Bueno, sí, claro. Como no es fácil en el mundo actual, moderno, utilizar técnicas de ese tipo, debido a que, por ejemplo, en Sinaloa, que es la única parte donde se juega el juego, no es fácil ya encontrar
regiones con árboles de hule. Entonces el hule se tiene que llevar de fuera, ¿no? Y luego ellos sí tienen machacuana, que es un especie de como de tubérculo que lo que ellos saben localizarlo en el campo. Entonces ya nomás juntarían el látex del hule con su machacuana, que es como lo hacen con bastante dificultad y ahora los pocos productores de pelotas. Entonces lo que nosotros hicimos como parte de nuestro proyecto era crear un sistema, pues utilizando ciertos elementos más prácticos, podemos decir, para poder crear pelotas y que les fuera más fácil y más barato hacerlas a los jugadores. Sí. Entonces, parte de mi proyecto se enfocó precisamente en eso. Estuvimos haciendo experimentaciones hasta después de 11 pelotas que hicimos, logramos hacer una que cumplió los requisitos que se necesitaban de calidad para que los jugadores la aceptaran, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente usar látex comercial. Por látex comercial entendemos un látex que es extraído de árboles, o sea, es un látex natural, pero que lleva, se le pone una sustancia química para que evite que se vaya a coagular, porque si el látex tú lo dejas expuesto al aire, después de un tiempo se empieza pues a hacer duro, ¿no? Como la pintura. Como la pintura, hace cuenta, exactamente, como la pintura. La dejas abierta y dejas destapado el frasco y se hace duro. Se hace duro, exactamente. Entonces se le tienen que poner a la pintura y también al látex, pues alguna sustancia que permita que no se degrade, que no cambie su forma, ¿no? Sí. Entonces nosotros ese látex que llamamos comercial o industrial lo compramos en una tienda. El látex no es barato, hay que admitir eso. El látex no es barato, pero sale más caro para la gente tener que llevarlo de otras partes de México y primero dar con proveedores y todo. Entonces, para la gente que vive en Sinaloa, en poblaciones sumamente aisladas, sí, Entonces tienes que manejar una hora en puras brechas para poder llegar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comprar el látex y llevárnoslo allá, y usando machacuana de la que tienen ellos, se aplica la fórmula y entonces se va fabricando la pelota. Pero como en muchas condiciones no vas a contar con la machacuana tampoco, entonces nosotros buscamos una técnica con la cual podamos pues solidificar el látex de árbol sin tener que depender de plantas tan exóticas, por decir algo, ¿no? Sí. Sino a través de mecanismos que sean pues más sencillos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue experimentar, nos llevó las primeras pelotas que hicimos, tardamos 30 horas en hacer una pelota. Uh-huh. Y nos estábamos turnando varios de los participantes del proyecto pues para hacer la pelota, ¿no? Sí. Y después de las pelotas tienen que tener un cierto tipo de bote, tienen que tener una textura, tienen que tener un cierto tamaño, tienen que ser ni muy duras ni muy blandas, o sea, todo es una serie de características. Entonces fue difícil lograr encontrar la fórmula más perfecta para esto. ¿Cuánto pesa una pelota? Mira, las pelotas que con las que se juega el juego de cadera pesan 4 kilos. ¡Wow! Sí, o 9 libras. Son 9 libras, exactamente. O sea, 4 kilos o 9 libras. Wow. Y de hecho, tú sientes cuando le pegas a la pelota como si estuvieras pegando a una bola de boliche. Nomás con la diferencia que la bola de boliche no bota. Y esta, por ser de hule, sí bota, pero el impacto que tú sientes al pegarle con tu cadera, pues es como si estuvieras pegando una bola tan pesada como la de boliche. A ver, yo creo que más al rato vamos a tener que platicar esa parte, porque muchos de los jugadores prehispánicos han de haber tenido fracturas. Pues sí, es posible que sí, sobre todo si cuando estás empezando a jugar el juego. Ya después se les forma una especie de callo más un poquito de protectores que usan ellos,
Y entonces eso hace que ya cuando tienen, ya son diestros en la materia, ya no, ya se minimizan los problemas, ¿no? Sí debió haber habido casos de fracturas, se han documentado incluso modernamente casos de muertes por golpes internos, porque si la pelota tú no la centras bien y en lugar de pegarle con el huesito de la cadera, te pega en el estómago, pues te puede producir un sangrado del hígado, del estómago interno y te mueres, como ya ha sucedido. Sí. O por lo menos crear lesiones de muchos tipos, ¿no? Romper huesos, dislocar, producir esguinces, etcétera, ¿no? Un niño, por ejemplo, chiquito, que ande caminando por ahí, le pega la pelota y lo mata, ¿no? O sea, entonces tienen que tener siempre mucho cuidado de que no se acerquen niños a las canchas. Y los jugadores tienen que jugar muy concentrados, porque cualquier distracción, nunca debes de dejar de perder de vista la pelota. Cualquier distracción, pues es un golpe bastante severo. Sí. Incluso cuando nosotros intentamos así jugar de otro golpecito, pues sí, te quedaban unos moretazos ahí, ¿no? Porque todos estamos habituados a eso y sí, te queda dolor y moretes, ¿no? Entonces, por esa situación, pues sí es como muy de admirar la resistencia física y la entrega que le tienen estas personas a ese juego, ¿no? ¿Cuáles son las reglas o lo que pudo observar dentro de las reglas de los jugadores en Sinaloa y si estas reglas de juego correspondían a lo que pensamos en el cómo se jugaba en el mundo prehispánico? Mira, esta también es una muy buena pregunta. Nosotros empezamos a ver los juegos y no entendíamos nada de cómo contaban, que los conteos eran sumamente extraños. Es como si tú, que eres jugador de fútbol, ¿no? Y que cuentas 1, 2, 3, 4, 5 goles, ¿no? De una forma lineal, de uno por uno, pues te metes a jugar tenis y te das cuenta que el primer punto vale 15, luego el segundo ya haces 30, y el tercero haces 40, y luego ya el siguiente punto, tienes que ganar 2 puntos consecutivos para ganar el juego, ¿no? En cada como definen ellos un juego en el tenis, ¿no? Sí. Y entonces el que gana 6 juegos, pues gana el set, ¿no? Bueno, tú uno se pregunta, ¿pero por qué esas gentes hicieron eso, ¿no? 15, 30, 40, ¿por qué cuentan así de raro? ¿Por qué de 0 se van hasta 15? Sí. Bueno, pues, alguien se le ocurrió y que pues, usó esa lógica tan extraña. Bueno, en el caso de nosotros, veíamos, generalmente en un deporte occidental, tú haces puntos que son acumulativos y ya no los pierdes, ¿no? Pensemos en un partido de fútbol, empieza 0-0, el equipo A mete un gol, va 1-0, pero luego el otro equipo mete otro, entonces empatan, van 1-1, y luego el A mete otro gol, va 2-1, mete otro gol el mismo, pues van 3-1, y luego el otro equipo hace un gol, entonces ya se les arrima a 2-3, ¿no? Ajá. Y así, ¿no? Van subiendo, pero nunca pierdes tú los puntos, o sea, lo que ya ganaste, ya esos 2 goles que metiste ya los tienes, ¿no? Sí. Y el otro equipo puede meterte 5 o 7, lo que sea, pero tú no pierdes los tuyos. Bueno, aquí nos dimos cuenta inmediatamente que en el ULAMA no es un juego acumulativo, no es un juego lineal, sino es un juego oscilatorio. El marcador es oscilatorio. Entonces, la lógica del ULAMA no es una lógica occidental típica de los juegos. Entonces, más bien lo que sucede, porque no hay empate. Si tú, por ejemplo, haces el equipo A mete, hace un punto, vas 1-0, pero si luego el equipo B hace un punto, le tumbas el punto al equipo contrario. Entonces, cuando vas perdiendo 1-0 y haces tú un punto, tú ganas un punto y el otro pierde el suyo, entonces quedas tú ganando 1-0, no hay empate. Sí. Y si el otro equipo te vuelve a ganar un punto, te tumba 0 a ti. Entonces, ¿qué está pasando? Estás como en un bimbalete, ¿no? Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y ahí te puedes estar días o semanas o meses, si los dos equipos son muy buenos,
porque pues nunca vas a poder ganar porque te están subiendo y bajando, ¿no? Sí. Entonces, eso es una lógica mesoamericana, porque en Mesoamérica se ve que existen las la oposición de fuerzas contrarias, es decir, la dualidad que llamamos, ¿no? Sí. Entonces, existe el día, la noche, sí, la vida, la muerte, lo masculino, lo femenino, lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, ¿no? Sí. La luz y la oscuridad. Todo funciona a que el equilibrio de la vida, el equilibrio del universo, se debe a esa tensión entre contrarios que están equilibrándose, ¿no? Es decir, el contrario que sube y que luego baja y que están en un constante dinamismo, o sea, en un constante movimiento que no termina, eso es lo que mantiene la dinámica del cosmos. Sí. Entonces, eso es lo que nos llamó mucho la atención, que las reglas del juego te apuntan a que esas subidas y bajadas de las dos partes, pues juegan esa función, ¿no? El equilibrio se mantiene por la fuerza de los contrarios que están en una constante oposición. Entonces, y el juego, perdón. Iba a decir, entonces este juego puede durar mucho, puede durar días, como usted dice, ¿no? Sí, de hecho hay documentado un juego que eso, ese dato lo da Ted Leyenaar, el investigador holandés, que en los 70s investigó el juego. Le platicaron de un juego que duró 10 días sin parar, porque estaban subiendo y bajando y nomás no se llegaba. Tú tienes que ganar 8 puntos para ganar el juego. El que llega a 8, gana. Pero para llegar a esos 8, si los dos equipos son muy buenos, pues tardas mucho por precisamente esa oscilación, las subidas y bajadas. Entonces, ese juego duró 10 días y nada más suspendían ratitos para comer y para dormir y seguían al día siguiente, ¿no? Doctor, entonces, aquí me salta una pregunta. Hace rato planteábamos, pues, en cuanto a por qué había desaparecido, ¿no? Pero hablando de estos tres pueblos y viendo las condiciones en las que se juega este juego de pelota, esta ulama, ¿por qué no ha desaparecido? Es decir, ¿qué es lo que motiva a los pobladores para mantener el juego vigente cuando hay infinidad de opciones deportivas, incluyendo el fútbol, el soccer? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es qué rol? Y esta es parte importante de dentro de la antropología, lo que investigamos mucho. ¿Cuál es el rol que está jugando este ulama, este juego de pelota prehispánico, dentro de esas sociedades? Mira, muy buena pregunta también, y esta es la pregunta fundamental que nos hacíamos nosotros también, y que va a ser contestada en uno de los capítulos del libro, porque ahí estriba también la razón de si puede sobrevivir o no por mucho más tiempo el juego. Mira, la única razón que vemos de por qué el juego se ha mantenido y lo siguen jugando, y ya no más tres pueblitos, porque muchos otros de la redonda ya desaparecieron hace 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, pero todos en esos pueblos el juego se fue muriendo. Entonces, estos que quedan son como los viejitos, así, muy de mírame y no me toques, que están sobreviviendo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la razón de por qué sobrevive en esos juegos es por el orgullo de la tradición que tienen las personas estas. Porque mira, en 150 habitantes, pues, ¿cuántos te gustan que jueguen? Pues unos 10. 5, 10, máximo. No, uh-huh. Máximo. Yo creo que incluso está el número un poquito menor, de como unos 6, 7, ¿no? Más o menos. Y entonces, y nada, no tienen manera más que de jugar pues con sus vecinos, porque los tres pueblos de Las Ávila, la Mora Escarvada y Los Llanitos están a unos pocos kilómetros unos de otros. Entonces, ellos van y juegan a la cancha del otro y se visitan.
entonces, o juegan a veces, por ejemplo, entre ellos mismos del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, no hay torneos, no hay nada así que motive a jugar, ¿no? El juego es difícil de jugar, requiere mucho entrenamiento, es peligroso. Entonces, realmente los chavos de ahorita ya no les interesa tanto el juego porque dicen, bueno, ¿para qué juego esto si nomás nosotros lo jugamos, ¿no? O sea, no me da dinero, ¿no? O sea, si yo quiero hacer dinero, pues me juego béisbol, y ya ves el caso de Fernando Valenzuela, que salió de un pueblo perdido ahí de Sonora y llegó a las grandes ligas. Otro de los motivos es conseguir pareja. O sea, muchas de las actividades que realizamos es para conseguir, digo, con quién, ¿cómo se podría decir? Mantener nuestro material genético, ¿no? ¿Con quién procrear? Sí, claro. Eso podría ser. No sé si también este juego de pelota les ayude a los hombres a conseguir pareja. Digo, muchas actividades siempre dentro de la vida humana, dentro de la vida social, incluso animal también, se hacen para conseguir pareja. Bueno, en ese sentido te podría decir que sí, porque, por ejemplo, los jugadores que juegan Ulama son muy admirados en los pueblitos, porque dicen, mira, pues estos juegan ese juego tan difícil, tan tradicional, tan antiguo. Y obviamente, pues como son figuras muy atléticas los que juegan, pues obviamente, pues sí, las muchachas más guapas del pueblo, pues tratan de buscar acomodarse con esos jugadores, ¿no? Y viceversa. Uh-huh. Entonces, obviamente te da un sex appeal el que seas jugador, porque toda tu masculinidad se exalta en el juego, y eso atrae el interés de las muchachas, ¿no? Y de hecho, a mí me decía una viejita, entrevistamos una viejita de 90 y tantos años en un pueblito en Sinaloa, donde ya el juego había desaparecido en los años 40. Y la viejita se acordaba, decía, no, dice, pues a mí me encantaba ir a ver los juegos, dice, porque pues jugaban casi encuerados, ¿no? O sea, juegan con un taparrabo nada más, ¿no? Dice, pues jugaban casi encuerados, y vamos allá a ver muchachos guapos, y que pues nos dio mucha risa la viejita con sus 96 años, pero ella muy emocionada recordando esos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, sí, se conecta con lo que tú estás ahorita diciendo. Pero yo creo que entre varios factores, entre eso, entre el apego a la tradición, el ulama se jugaba en las fiestas patronales de los pueblos, uh-huh. Entonces había banda, había ulama, había puestos de comida, entonces era todo un complejo, digamos, de la vida social del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al ir cambiando ciertas condiciones de la sociabilidad del pueblo, pues también el ulama empieza pues a desdibujarse, a perderse, ¿no? Sí. Y en ese sentido, antes se jugaban, por ejemplo, el ulama lo jugaban con apuestas, de manera que había mucho dinero envuelto, e incluso nos contaban los jugadores que no sé, ¿cómo te puedo decir? Los directivos que manejaban los equipos no los dejaban ni siquiera irse a dormir con sus esposas, que porque pues se les iban a debilitar, sí, para estar listos para el juego al día siguiente. Entonces, como una semana antes, los tenían que acostarse temprano, no podían tomar, no podían estar con sus esposas, para que estuvieran todos en las condiciones óptimas y poder, como gallitos de pelea, pues, ¿no? Que estuvieran en condiciones óptimas para que ganara el mejor, porque se apostaba muchísimo dinero, ¿no? Estos juegos que dice que duraban hasta 10 días, que bueno, que se ha documentado que un juego duró hasta 10 días, ¿los jugadores descansaban, tenían periodos para ir a dormir, o era por relevos de tal manera que se completaban los 10 días? Mira, en condiciones normales jugaban nada más con luz de día. Entonces ya cuando se metía el sol, como una tregua en las guerras, digamos, como una tregua en la guerra, se paraba, se detenían y se iban a dormir. Y luego en la mañana, a una X hora, otra vez arrancaban y a darle todo el día, ¿no? Sí. Ahora nos platicaba uno de los jugadores más veteranos que había, el Huilo, que nosotros lo entrevistamos a la edad de 96 años, pero él murió de 105. Uh-huh.
Y él, pues le tocó pues ver, imagínate, con esa edad, pues le tocó ver muchísimas cosas de la evolución del juego. Entonces decía, mira, nos gustaba tanto, era un vicio el juego para nosotros, que poníamos velas para seguir jugando en la noche. Para que no, para que no sea, o sea, no irnos, estábamos tan tan enviciados, tan picados, que así lo hacíamos, ¿no? Pero eso probablemente no se hacía en los juegos de mucha apuesta, porque ahí se quería que todas las condiciones estuvieran óptimas para que pues tanto dinero que se iba a jugar se jugara bien, ¿no? Claro. Pero y además eso, los juegos normalmente yo creo que no pasaban de unas 3-4 horas, ¿no? Sí. Que son más o menos lo que duraban los que vimos nosotros. Sí. Porque ya los otros juegos de 6, 8, 10 horas o días o semanas, pero ya son juegos, ya debieron haber sido casos muy raros también, ¿no? Sí. Porque también, por ejemplo, con el sol y con el desgaste físico, que es muy fuerte en ese deporte, además hace mucho calor en esa zona, sí. Pues tú ves que los jugadores después de una hora o dos están bastante ya debilitados, agotados, ¿sí? Doctor, voy a hacer un corte porque tengo que hacer el anuncio de las transmisoras que están programando esta entrevista. Uh-huh. Y regresamos uh-huh. para platicar sobre lo que sabemos de acuerdo a códices, de acuerdo a glifos, si es que existe, o de acuerdo a excavaciones sobre este juego. Y si es verdad que muchos de los jugadores eran en la antigüedad, dentro del mundo prehispánico, si eran sacrificados. Entonces, voy a mandar este corte y regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en 90.com.
corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha La 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en La 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radio Mántico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Navojoa, Sonora, y la 93.3 FM Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo de Cuernavaca. Son las frecuencias que están programando esta entrevista. Recuerden que también estamos en sitios de internet. Uno es ulisesosaeta.com, Ulises Osaeta, porque ese es mi nombre, yo tengo mi página de internet, y el programa aparte está siendo transmitido por blogs, también por portales de poblados, y es la agencia Corporativo 9, con su sede en Los Ángeles, la que se encarga de que estemos llegando a cada uno de ustedes. Estoy platicando con el doctor Manuel Aguilar, él es profesor de la Universidad de Los Ángeles, Cal State Los Ángeles. Él es doctor en estudios latinoamericanos, tiene muchos trabajos antropológicos, tiene un currículum demasiado impresionante, ha sido profesor en distintas universidades y por supuesto ha tenido varias publicaciones. Estábamos platicando antes de irnos a este corte, pues sobre la parte que sabemos, qué es lo que sabemos dentro de este juego prehispánico en cuanto a, es verdad que no tenía un sentido tan deportivo, sino tenía un sentido más ritual donde los jugadores eran sacrificados. Sí, mira, originalmente, por los datos que hay, primero ahí es importante aclarar que los datos son muy limitados, los datos que tenemos, digamos, de las crónicas coloniales o los datos prehispánicos son muy limitados, pero suficientes como para que nos den algunas ideas que podemos hablar con certeza del juego. Pero obviamente pues existen todavía muchas lagunas y muchas cosas que no se han podido contestar. Pero sí, mira, originalmente el juego era un juego ritual.
O sea, no era un deporte en sí, sino era un juego ritual en el cual la pelota representaba el sol y los seres humanos eran como los agentes que se encargaban de ayudar a que el sol estuviera constantemente en movimiento. Ellos sabían que la dinámica del universo dependía de los movimientos de los astros, que eran vistos como dioses, y también de las fuerzas de la naturaleza, que eran otro tipo de dioses, y todo el conjunto de interacciones de ellos era lo que producían los resultados en el mundo y en la vida humana, ¿no? Sí. Entonces, esa idea de que la cancha es el escenario cósmico donde se están enfrentando las diferentes fuerzas, ¿no?, del universo, los seres humanos están participando de ese cosmos, y ellos tienen que mantener en movimiento y en vida al sol. Y esa vida y movimiento del sol dependía de que nosotros le regresáramos al sol un poco de la energía que él nos había dado. Entonces se pensaba que si el mundo se creó por un sacrificio de los dioses para crear el sol y la luna y crear a los humanos, entonces los humanos tenían que sacrificar algo de sí mismos para devolverles en agradecimiento, ¿verdad?, lo que llamamos una acción de gracias, para los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te dieron la sangre, que es lo que te mantiene vivo, bueno, pues tú tienes que regresar una ofrenda de sangre para darle gracias a Dios, y de alguna manera simbólicamente lo estás tú alimentando para que continúe creando más energía y más pueda seguir alimentando a los humanos. Entonces esa especie de deuda de reciprocidad entre dioses y hombres es la que está representada en el juego. Obviamente cuando los perdedores del juego eran sacrificados y esa sangre se le ofrecía a los dioses, en especial al sol, para que continuaran con la dinámica del universo. Sí. Además, el juego tenía muchas simbologías. Por ejemplo, la cancha siempre estaba localizada en las partes bajas de las ciudades mesoamericanas porque representaba una entrada, un portal al inframundo. O sea, de la forma que tenía la cancha, que era como de una cuña con paredes inclinadas que se encajaban en el suelo, producía el espacio longitudinal donde se jugaba el juego, lo que era propiamente la cancha, que era una especie de, pues como de callejón, así que se formaba. Sí. Esa se consideraba que era como la cavidad de entrada hacia la tierra, simbólicamente. Sí. Entonces el juego, la cancha del juego de pelota era una especie de espacio transicional entre la muerte y la vida, ¿no? Entre el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces, cuando perdían los jugadores, pues se sacrificaban se daban en alimento al dios. Por otro lado, también los sacrificios se daban por decapitación, y esto tiene el sentido de que cuando tú cortas el maíz, en las épocas en las que ya floreó la planta y que ya el maíz está listo, llegan con un machete y cortan la cabeza, ¿no?, la mazorca, sí, del maíz, y la separan del cuerpo de la planta. Bueno, es lo que hacían, porque con el alimento del maíz la gente comía, ¿no? Era lo que los mantenía vivos. Entonces tú, al cortar la cabeza de un jugador, estabas simulando el corte de la mazorca del maíz, que así como te alimentaba a ti, el cortar la mazorca de un ser humano iba a alimentar al dios. Entonces hay una conexión muy bella, que podemos decir poética y religiosamente es una conexión muy bella en cómo se veían ellos, los precolombinos, como parte integral y participante del cosmos mismo, ¿no? Esto lo sabemos por códices. Lo sabemos por códices, por las historias que están relatadas allí. Tenemos el Popol Vuh, por ejemplo, que es la narración del Génesis maya,
Uh-huh. Y tenemos códices que de diferentes culturas, mixtecos, aztecas, mayas, en los tarascos, uh-huh. en los cuales podemos ver esas mitologías y cómo concebían ellos el universo, ¿no? Sí. Entonces, y todo lo que, por ejemplo, el padre Sahagún, el famoso códice florentino, que son las entrevistas que el padre Sahagún hizo con todos los personajes de su época, y fue obteniendo toda la información pertinente para poder conocer a los aztecas, pero contada por los mismos participantes, por los mismos personajes, ¿no? Oh. Entonces, tenemos una cantidad muy, muy adecuada, a pesar de que se debió haber perdido muchísima más información, pero tenemos todavía una cantidad bastante aceptable de documentos que nos ayudan a poder descifrar y entender más cómo era la vida de nuestros antepasados, ¿no? Claro. Entonces, eso es en cuanto a eso. Ahora, cuando uno va a las zonas arqueológicas, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar en Yucatán, en Chichén Itzá en particular, sí. que los guías locales te cuentan que a los ganadores eran a los que se les sacrificaba. Y ellos sacan esa información, según ellos, de algunas crónicas que se escribieron en Yucatán, etcétera. Bueno, yo en lo personal no he encontrado esos datos de esa manera. Tampoco los españoles que platican del juego platican cosas de ese tipo, porque yo creo que los españoles platican la curiosidad que les dio el juego, que era un tipo de juego, y las pelotas esas de hule no se conocían en Europa. O sea, en Europa jugaban con vejigas de animales que eran infladas y cubiertas por cuero. Así eran las pelotas de fútbol, soccer, cuando yo jugué, cuando era chiquillo, ¿no? Eran de vejigas o ya los bladders, que ya eran de plástico, de hule, pero cubiertas por una pelota de cuero. O sea, nosotros jugábamos con pelotas de cuero, no de vinilo, como las que se juegan ahora, ¿no? Sí. Después del Mundial del 70 en México es cuando se empezó a usar la pelota ya de vinilo. Pero el Mundial del 70 todavía lo ganó Brasil con pelotas de cuero, ¿no? Oh, wow. Yo creo que los españoles tenían ellos su... platicaban conforme a las cosas que les llamaban la atención a ellos, porque hay muchas cosas que platican, pero de otras partes o aspectos del juego de pelota, pues prácticamente hay un silencio absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan los españoles a México, el juego de pelota se usaba más ya como un deporte. Entonces ya los aztecas lo jugaban como un deporte, como un juego ya de apuestas. Y aunque tenía un sentido ritual, definitivamente, porque se le dedicaba el juego a los dioses, sí. o sea, a los santos, a los dioses que eran patrones de los diferentes barrios o pueblos, entonces, obviamente, y se les hacían ofrendas. O sea, era un evento religioso, sí. pero que llevaba también su componente de tipo, que podemos decir, más deportivo, porque implicaba apuestas y otras cosas, ¿no? Entonces... pues estas personas que he escuchado que dicen que pues no, que los ganadores eran los que eran sacrificados, pero en primer lugar no tenemos datos así fehacientes que nos puedan asegurar que esa idea es correcta, porque más bien los datos que tenemos apuntan a que eran los perdedores, los sacrificados. Entonces yo creo que el público que nos escucha en algún momento dado han oído esa versión, o les va a tocar oír esa versión de algunas gentes que dicen que eran los ganadores. Pero como repito, no tenemos ninguna evidencia de que eso sea así, sino más bien las pocas evidencias que tenemos apuntan a que los perdedores eran los sacrificados. ¿Eran los guerreros los que jugaban? Es decir, por ejemplo, los guerreros águila en el caso de los aztecas, los guerreros jaguar. ¿O había un grupo seleccionado que era formado desde la niñez para jugar el juego de pelota? Mira, es muy buena pregunta. No tenemos una respuesta exacta a esa pregunta, pero
por lo que se puede deducir de las crónicas, yo creo que existían las dos cosas, porque sabemos que los reyes, que los emperadores aztecas sabían jugar pelota. Y obviamente, y los había dos tipos de escuela principal, el Calmecac y el Teotihuacán en Tenochtitlan. Uh-huh. Una que era para entrenar guerreros y la otra era para entrenar a los nobles en todas las actividades de manejo y de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, los emperadores aztecas sabían jugar juego de pelota. Entonces, quiere decir que era un entrenamiento que yo creo que se les daba en general a todo mundo en las escuelas. Pero obviamente había unas gentes que eran mucho más diestras para jugar que otras. Entonces, por ejemplo, yo creo que había un grupo de jugadores especializados en jugar pelota, sobre todo para que los juegos tuvieran esa intensidad y se jugaran con, pues, con mucha fuerza y calidad, porque era una especie de agradecimiento a los dioses, las ofrendas que se iban a hacer a través del juego, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, cuando ya venían las apuestas, pues tenían que ser jugadores de muy buena calidad, porque lo que querían los promotores era ganar, ¿no? Entonces, obviamente, es como cuando tienes tu gallo de pelea, pues preparas a tu gallo al máximo, porque lo que quieres es que le gane al otro para que te ganes el premio, ¿no? Entonces, yo sí creo que había un grupo de jugadores de pelota profesionales, especializados, aunque también yo creo que los guerreros sabían jugar el juego de pelota también bien, porque era un juego pues que implicaba muchos aspectos de tipo militar, religioso. De hecho, había guerras, y esto lo sabemos por datos de las mismas crónicas, que se resolvían con un juego de pelota. Por ejemplo, cuando había dos pueblos que llevaban peleando mucho tiempo y ya estaban desgastados y ninguno ganaba, sino que las guerras iban como empatando, pues decidían, a ver, vamos a jugar un juego de pelota, y en el juego de pelota se define quién es el ganador, ¿no? Entonces, era una especie de metáfora de una guerra, ¿no? Y ahí, en ese juego se definía, estaban representados los dos bandos, y obviamente tenían que presentar jugadores que fueran muy capaces para tratar de ganar la guerra metafórica, ¿no? Entonces, yo creo que sí había guerreros, de los águilas, de los jaguares, que realmente sabían jugar, pero también había un grupo de profesionales que sabían jugar. Entonces yo creo que ya debió haber algunos criterios para ver a quién elegir en cada caso, ¿no? Claro. Pues, doctor, el tiempo se nos está acabando. Es un es un tema muy extenso, muy interesante. Yo creo que han quedado más dudas que las respuestas que se han resuelto aquí. Sin embargo, sí recomendaría que una vez que esté el libro a disposición, pues la gente lo pudiera conseguir. ¿Cómo va a ser la distribución de este libro? Mira, fíjate que el libro se va a publicar primero en inglés, uh-huh, porque aquí nació el proyecto en la universidad y obviamente se va a buscar una editorial aquí en inglés, y probablemente alguna de las universidades que tienen prensas. Todavía no sabemos cuál, pero la idea es que ya que el libro salga en inglés, tratar de hacer la traducción para más adelante publicarlo en español, en México, ¿no? Que sí, de seguro va a haber un interés muy grande de hacerlo allá, ¿no? Sí. Y yo creo que me gustaría quizá promoverlo con el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial muy seria y que tiene una gran distribución. Pero por lo pronto, digamos, cuando salga el libro en Estados Unidos, que lo más probable es que lo publique una prensa universitaria de acá, pues es cuestión de que se puede conseguir por Amazon. Yo creo que sería lo más fácil buscar el libro en Amazon. Y a través de Amazon conseguirlo para cualquiera de los países del mundo que estoy viendo que están afiliados a estas transmisiones, ¿no? Si hubiera alguna persona que está interesada en platicar con usted, en, no sé, en,
a aumentar el conocimiento de lo que usted ha investigado. ¿Hay alguna forma en este momento o solamente es yendo a Cal State LA? Bueno, la forma ahorita que podría haber pueden ser dos formas. Una, que se comuniquen contigo y te dejen las preguntas o comentarios o aportaciones que quieran hacer las personas. Uh-huh. Y luego tú me las comuniques a mí. Sí. O esa sería una forma, entonces vamos a hacerlo. O la otra es que se comunicaran a mi correo electrónico y puedan hacerme ahí sus comentarios. Como tú sabes, yo viajo mucho y a veces puedo tardar tiempo en contestar algunas de esas inquietudes. Pero por eso pudiera ser que sea más práctico que se comuniquen contigo. Conmigo, sí. ¿Ya? Y ya tú me las pasas y ya las comentamos. Pero si no, ellos pueden meterse a la página de internet de California State University Los Ángeles y ahí poner mi nombre y ahí va a salir mi correo electrónico. Me pueden ellos localizar ahí, ¿verdad? Y su currículum vitae de 40 páginas. Mi currículum vitae, que ya va casi llegando a las 50. Increíble. Pero, está genial, es en serio, es en serio, son 40 páginas geniales donde he descubierto que fue profesor de una universidad. Yo he visto esta publicidad, es un barco donde los estudiantes se suben arriba de un barco del Universe Explorer de la Universidad de Pittsburgh, donde los estudiantes se suben arriba de un barco y van tomando sus clases alrededor del mundo. Literalmente es alrededor del mundo y los profesores ahí están y los estudiantes están aprendiendo arriba de ese barco, y lo descubrí cuando vi su currículum vitae. Pues sí, fíjate, he tenido la oportunidad de ir dos veces ya a dar ese curso en el barco, y realmente es una experiencia extraordinaria porque llevamos 600 estudiantes y aproximadamente 35 maestros de diferentes partes del mundo y de diferentes universidades, y es pues una experiencia de un gran enriquecimiento. Los muchachos ven la vida pues en vivo, no solamente a través de la teoría de las clases, sino que las clases las damos en los lugares, ¿no? Y estamos enseñándoles los monumentos y las circunstancias y visitando diferentes tribus, diferentes cosas. Entonces yo creo que fue una experiencia muy rica que yo aprecio mucho y que pues tuve la oportunidad que me haya tocado dos veces. Ojalá que pueda tener una tercera en algún momento dado, ¿no? Sí, pero sí. Y obviamente siempre cuando voy a realizar un viaje de trabajo, cuando voy a ir a algún otro país, la primera persona a la que me acerco, por la experiencia, porque ha estado ahí, ha sido con usted, y bueno, es así como he podido planificar muchos de estos viajes. Pues, doctor y profesor Manuel Aguilar, muchísimas gracias por permitirme y por darme esta entrevista. Algo que no le haya preguntado y quiera comentar. Pues no, nomás cerrar diciendo pues que existen muchas cosas todavía de nuestro pasado ancestral, a todos los que somos latinoamericanos, y que es importante que, como en este tipo de programas que tú tienes, que es muy valioso el que estos temas salgan y la gente se entere y la gente pues conozca más de sus propias raíces, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que valoro mucho y agradezco mucho que me invitaste a este programa para poder compartir un poco algunas de sus experiencias, ¿no? Y terminaría diciéndoles que, por ejemplo, ese juego que se juega solamente en esos pueblitos de Sinaloa y que de alguna manera pues está destinado a morirse por la limitación del aislamiento y las pocas personas que lo juegan. Sin embargo, fíjate que en Cancún, allá en el Caribe mexicano, hay un parque de diversiones que se llama Xcaret. Ajá. Y ellos se les ocurrió crear una cancha de juego de pelota y dar exhibiciones de juego de pelota para los turistas que van allí. Y lo curioso es que los jugadores que están allí, que están vestidos de mallas, ¿verdad?, con sus penachos y sus taparrabos y todo, pues en realidad no son mallas,
son muchachos de Sinaloa que han contratado para que vayan a jugar allá. Este es un dato muy importante porque, fíjate, eso ha ayudado. Es curioso que el turismo, que muchas veces es una depredación hacia el mundo y a las zonas arqueológicas, el turismo curiosamente está ayudando a salvar el ulama aquí, porque los muchachos van en busca de experiencias económicas, ¿no? Nuevas. Algunos de ellos se han quedado ya en esa zona, se han casado con muchachas mayas, y entonces ya sus hijos, que ya son de allí, pues ellos ya van a ir aprendiendo el juego como una cosa de ellos. Entonces se va a volver a jugar juego de pelota tipo mesoamericano en la zona maya, pero revivido por sinaloenses. Que wow, impresionante. Lo más increíble, ¿no? Entonces es... ¿Se apega este juego de pelota a cómo se jugaba en la antigüedad? Definitivamente sí. Yo creo que el juego de pelota que se juega en Sinaloa, sí. El de Cancún no tanto, porque el de Cancún lo juegan nomás por exhibición y el conteo es 1, 2, 3, 4, o sea, son conteos sencillos, porque ahí lo que llama la atención del público son las jugadas, cómo se avientan al suelo para levantar la pelota, los golpes de aire, o sea, la espectacularidad del juego es lo que llama la atención del turista, sí, ¿no? Pero entonces en realidad pues es una cosa que ya no les importa a ellos tanto que tanto se apega a lo precolombino, porque es un show, ¿no? Sí. Sin embargo, la forma en que lo juegan los jugadores sí es la forma precolombina, porque esa es la tradición que ha sobrevivido a lo largo de tantos años. Muy interesante dato, doctor. Así es. Pues bueno, voy a despedir el programa. Desgraciadamente en la radio tenemos los tiempos limitados, aunque yo tengo muchísima libertad y me siento afortunado por poder extender un poco más cada una de estas entrevistas. Ya saben, las formas de comunicarse, pueden hacerlo conmigo. Yo frecuentemente me cito con mi amigo y profesor Manuel Aguilar. Y pues bueno, muchísimas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio, y recuerden que yo soy y seré Ulises Osaeta. Agradezco muchísimo al doctor Manuel Aguilar por estar en esta entrevista. No nos queda más que decirles adiós. Adiós, muchas gracias.